message when you smile. Take my time. There's something in you. Lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move. Hola, 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 hola. Probando 1, 2, 3, probando. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, sí, el juego. Casi me olvida. Juego. Make it a meme. Ahí está, listo. Vamos a ver. In your eyes. Hola, ¿cómo estás, Edsito? Oye, ¿me escuchas? Es que no sé si me escucho o no. Buenas aquí que venden. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo que buenas aquí que venden? Yo no he hecho eso de buenas aquí que venden. ¿Qué es esto? Ya le dice, hola, que ya dejé mi like. Gracias, chiqui. Hola, ¿cómo están? The way you move, the way you feel. Soy Ethan. Hola, Ethan. ¿Cómo estás? Dije, ¿quién eres? Sí te escucho, ¿ok? Perigo y gemas. ¿Cómo estás, Ethan? No, sí, ya te ubico. ¿Por qué dices tu special offer? ¿Por qué querría yo este? Porque está bonito. Nah, vamos a hacer algo así. Private lobby. Create a lobby. Ahí déjenme paro el Stonewall, porque si no van a empezar a creer que sigo por ahí. Y no sigo por ahí. Listo, dice Luni. ¡Hola! ¡Ay, agüita! ¿Quién será? No sé quién es. Sí se escucha, gracias, Atito. Dice, hacer memes de carne de niños de José. Exacto, sí. Vamos a hacer memes. Hola otra vez. Oigan. Vamos a hacer la... una normalita, ¿vale? Vamos a hacer la normal. 90 secos, 3 rondas. Vamos a hacer que cambie 50 veces. Porque como me choca que no nos deje cambiar mucho. Dice, WhatsApp, cámara. Oh, sí, hola. Ahora pongo la cámara, dame un segundo. ¿Cuándo face reveal? Oye, tenemos face reveal. Siempre hemos tenido face reveal. Nunca ha sido un secreto. Mi cara siempre ha estado por todos lados. Ahora déjame ver. Déjame poner esto. Listo, yo creo que ya está. Déjenme copiar el link. Start game. Madre mía, no tengo que estar el game. ¿Qué papá soy? Possibility, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Tranquilo, ¿cómo estás? Aloka. Y viene el señor famoso de los memes, sí. Dice, también está en el Only. ¿Quién? ¿Quién está en el Only? What do you mean? ¿Y quién eres, Alvejita? No sé quién eres. Ahí les he puesto ya el link para que se metan al juego, ¿vale? Ahí está el juego, Make It a Meme. Dice, yo soy nueva. Ay, sí. Hola, nueva, ¿cómo estás? Ay, ¿quién es la Misiela? Oye, Misiela, ¿quién eres, Misiela? ¿Eres mi comadreja o eres Misiela Kimchi? ¿Quién es Lunatic? O sea, no sé. Vamos a ver de qué se tratan los memes de hoy. Espero que no se traten del pobre de José. Misiela soy yo. Oye. Oye, esta cosa ya nos quiere mandar. No, espérate, si nos falta gente, oye. Kimchi, vos sé jugar. ¿Quién más me faltaba? José. Falta también Fakey. Falta Facu. Y empezamos. Ay, no, ya salió Yadi. Ahí está Facu, que tiene el mismo emo que yo. Corran. Almejita, ¿quién es Almejita? Yo tengo la más remota idea. ¿Quién es Almejita? La Carly. Me voy a quitar la música porque si no me voy a distraer mucho. Jaja, el falso.
¿Cuál falso? ¿Ya dimos? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Corran, corran. Sumitos, ¿vas a jugar? Ah, les pongo otra vez el link por si acaso. Almejita tiene toda la cara de que le gustan los caballos. ¡No! ¡Ella es Inazu! Sumitos, ahí está. No, la otra no es. ¡La otra no es! ¿Qué estás diciendo? If you... Ahora más chilling. A kilómetros estamos conectando. Y me prendes. José, comadreja, ¿quién es esta personilla? Yo estoy acá. Seguro los, a las dos les gustan. ¿A quién? Volví, hola. Oye, Flower, ¿vas a jugar? Para esperarte, si no nos vamos en una de ellas. Bueno, no, falta José. José, ¿vas a jugar o no? La luna está llena, mi cama vacía. Esta canción está... me acuerdo cuando lo puse en el stream de Drive y estaba de what? Nope, ok, vas a estar por aquí solamente, ok. Vale. Está bueno. Tururu, tururu, tururu. Dice, solo he jugado este juego una vez y soy malísima. No, eso dijo. Eso dijo Iván y te quedó en tercer lugar. Aunque seguro por diferentes razones. Sí. Ok. Ya está José y dijo que no iba a jugar. Inazu tampoco va a jugar Flower, así que creo que nos podemos ir. José tiene la foto de Ñaño en el juego. Sí, está todo bonito. Ya dice, me llamo Yadiel Mod Pro. Tenía que ponerme Yadiel Mod Pro. Tenías que, lo sé. Ya no dijiste por qué me gustaban los caballos. Sí, sí. Es verdad. Oye, vamos a empezar este, ¿va? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. La primera ronda. Vamos a ver qué pasa. Ahorita vas a ver, Flower, en verdad, que la gente se pone creativa, ¿eh? Oye, ¿por qué se está tardando tanto en enseñarme los moves? No sé. Ok. Oigan, tengo una duda. Creo que va así. Cierto, sí. Es que hace mucho que no escribo esa palabra. Dice, dijiste tú por qué están grandotes. ¿Qué? Pero hay caballos chiquitos. ¿Qué le dejas a los ponis? Oye, se van a sentir mal. Que cantamos bien borrachos y que bailamos bien borrachos. Nos besamos. Es que los ponis son chiquitos, ¿cierto? Dije que iba a pausar la música, no le he pausado. Páusate, música, páusate, si no. Oigan, les quedan 35 segundos. Madre mía, 35, 33. Ay, la cámara, de una vez la pongo, espérame. Listo, que la había puesto. Y luego se me va la cabra a pasear. ¿Por qué tengo unos puntos del canal aquí para cobrar? Ah, de José, no. Debe ser de Robert. Oye, por cierto. José, te quería preguntar si estás por aquí. Ayer te dejé la view, ¿cierto? Acabaste el stream. Por fin ve la hermosa garita de Luna. Oye, pero que si siempre me ven, ¿por qué dicen eso si nunca apago la cámara o nada? Siempre está ahí, puesta, para todos. No, pero lo que te iba a decir es que ayer dejé la view y quiero ver por su experiencia qué dicen ustedes. A ver, espérame. José, te comeré. Tú ya sabes quién soy. Soy un Team Samu. ¡Ay, my God! Esto está demasiado fuerte. Esto está demasiado fuerte. Face reveal. Que siempre se llama mi cara. Oigan, esto está fuerte, no sé. Me estoy liando. José entrando al directo. Mims de José comiendo niños. Es que creo que no está... No, creo que Flower no estaba cuando eso pasó. Flower, confirma. No estabas, ¿verdad? Cuando eso pasó. Lo de los niños. No sabes por qué decimos que José come niños. José cocinando. José con niños. José... El que es que José puso aquí le preguntó que qué iba a hacer o por qué no jugaba o lo que sea. Sí estaba con lo de los niños, ah, ok. Madre mía, es que ya desde ahí ya dice Luna en mi cel sí se ve como tu cámara, pero en el PC no. ¿En serio?
Los niños de José, los chiquis que ya conoce le es verdad. El chat de José todo feliz. José cuando le ofrecen a un niño, pero ya comió. Ya no tengo hambre. José, pobre José, de por sí que José se sentía mal. José dice, ¿cómo sabía que iban a empezar con el tema? Tocó humor en el pecho y tranquear. Exacto. Dice, Vladek espiando a Luna. ¡Eh! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Vladek, no me espíes, por favor! Yo alguna vez me preguntaba, ¿será que después verá mis directos? Ha de ser demasiado vergonzoso. Al principio sí me da mucha pena. Y después cuando me enteré que no lo hacía, dije, bueno, entonces puedo ser yo. Porque sí me daba como penita. Al principio era así de Luna, los días que no le dan sidra. ¡Ay, my God, a mí! Pero sí soy yo, todo está bien. Ya llevo muchos días con el dedito arriba. Ojo lloroso. Ojo lloroso. ¿Quién fue esta? Híjoles, es que ya no sé quién fue. A ver, dice. El chat de Luna esperando que comience la partida. Esto siempre me lo han criticado un montón y nunca lo puedo poner más rápido. Yo no sé por qué. Creo que debo ser un poco más cruel y no esperar a la gente. Porque cuando ustedes me dicen, espera, espero. Y cuando alguien se va a decir, no, Luna, te fuiste. Y yo, pero es que esperé. Dice, la cara de José cuando le preguntan, ¿te gustan los niños? Dice, bueno, bullying 50-50. José, esta cara sí creo que la hagas, ¿eh? Esta cara de va, sí. Literal, sí te imagino. Deberíamos hacer un emote de ese. Ok, entonces, a ver, José quedó en primero. Ok. José, estás ahora, mira, ahora José le va a ir mejor. ¡Ay, Fakey 250! ¡Yadi! ¿Por qué 10 puntos? ¿Qué pasó? Pues, ¿cuál fuiste tú? Yadi, 10 puntos. Fakey puso el de la cara. Oye, ¿quién fue el que hizo este? Madre mía, ya no vi quién era el que hizo el otro. ¡Ah! Ok, a ver, espérame. Este lo acaban de poner la vez pasada, así que no. Ok, vamos a poner aquí. Así. ¡Ay, no! Tiene que ser al revés, chin. Madre mía, qué bueno que lo vi. Ahí está. Listo. Dice. No, no, ya no han puesto nada. Ok. Quedan 50 segundos. 50 segundos de chisme. Chisme y 10. Tomar una pastilla. Oigan, y este va a ser un poco más corto esta vez porque me tengo que ir. Que los días entre semana, si me quedo tarde, al siguiente día estoy como el zombie. Y no me puedo despertar para ir a la primera chamba. Me acuerdo el día que yo me enamoré. 23 segundos. Corran, corran. ¿Alguien más le falta? Ajá, yo. ¿Tú también vas temprano? Chiqui, ¿a qué hora entran mañana a sus trabajos, escuelas o demás? Cuéntenme. Quiero saber si ustedes sufren igual que yo. José, ¿tú trabajas desde casa? Ahora que lo pienso. Me despierto a las 5. Me dice, ver el stream de Luna, seguir en directo, jugar Stumble Guys, comer niños, José. Oye, ni siquiera dudaste en ver el stream de Luna. Y qué malvadín, ¿eh? It's a no-brainer. Yo entro a las 2 de la tarde. Ay, mira lo bendito. José, el niño. Ay, pobrecito niño. José, deja de comer niños, José. Dice, mucho todo el rato de protagonista. Es que fue un comentario fuerte, José. Fue una confesión que no hemos llegado a tu chat por respeto, ¿eh? Dice José, bullying. Más bien era al revés. Aquí más bien era al revés.
Viendo cómo le hacen bullying en los memes. No, dice, ay, lo puse al revés. Sí, exacto. Pero aún así voté bien, les di chance porque entendí la intención. A mí me pasó igual. Y Nasu cuando le dan a su caballo. ¿Qué voy a hacer con un caballo? Nunca lo quise. No sabía para qué, solo lo decía por decirlo. Dice, diablo, tocó correr, José. Me va a comer, sí, siendo su hija. A lo mejor por eso te salvas, Flower. Naxo enseñando a Luna Pro Tips. Luna. Bueno, esto puede ser cualquiera de ustedes cuando me dicen, Luna, Luna, te enseño los Pro Tips. Mira, qué salta, que no sé qué. Y yo, no, no lo puedo lograr, lo siento. No me puedo hacer una mendiga salvada. El día que alguien logre enseñarme a hacer una salvada va a ser, de verdad, top, 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 así buenardo. Niño escondido. José. Pero si tú eres bro, espérate. Casi se me va la pastilla. La cara de los niños se los lleva de otros directos. Amé. Yo también. José, ya no tengo dinero para comida saludable. Bueno, niños. ¿Alguien ha mencionado esto en el chat de José? Un día te vamos a hacer, José, una raid y te vamos a decir algo relacionado con los niños. Vas a ver. Ya lo vas a ver. Necesito un revenge por ese del. ¿Te gustan los trillos, Luna? Los niños llegando a por venganza. José con los niños comidos. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Dios bendito. José sembrando niños falsos. Clones. Y luego le dicen que tiene, pone bots y él. No, son clones de niños. Que me los como. ¿Van la palabra comer niños? ¡No! La comadreja Mari entrando a la universidad, saliendo a las 7 de la noche. Ya no te voy a estar mi ciela a esas horas. Eso es verdad. ¿No les pasaba que les tomaban fotos en la escuela importantes o tal? Y tú dices, dude, tomáronos a la entrada. No, se les ocurría después de el receso y tú, pero si ya estamos todos desgreñados, ¿qué es esto? Horrible. Oye, este lo amé, Fakey. Te quedó espectacular. O sea, de verdad. Yo amé este, de verdad que sí fue mi favorito. ¡Cero puntos! ¿Quién tuvo 0 puntos? ¿Quién tuvo 0 puntos? ¿Nadie tuvo 0 puntos? ¿Nadie tuvo 0 puntos? ¿Qué dices? Me espantaste, José. Dije, ¿a quién le dieron 0 puntos? A ver, vamos a ver. No. No. José, 0 puntos. Este ya lo pusieron. Ay. A ver, vamos a ver. No. A ver, vamos a ver. No se me ocurre nada. Madre mía. No se me ocurre nada. A ver, ya sé. Ahí está. Dice, bueno, le dejo el avión, chao. Ah, ya te vas. Cuídate mucho, Flower. Nos vemos mañana, Nukes. Muchas gracias por dejar el avión. Ahí te van unos corazoncitos. Bueno, no sé si llegan todos, pero yo lo mando, 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 mando. Ok. A ver, dice, los chiquis enterándose que José come niños y dijo que aún no he cenado. Exacto. Y lo peor es que lo dijiste en mi chat. Es que solo me salen hasta míos de tanto focus a mí. Yo no sé, a mí me salen unos muy random, pero he alcanzado a poner unos que sí están buenos. El caballo de Inazo. El caballo de Inazo y José. Este no lo he entendido. ¿Por qué le va a pegar a José por la espalda? Dice, pero ¿por qué solo recibo yo?
Amé, oye, yo no amé el caballo de Inazo. ¿Cómo le va a pegar a José? Estoy perdida. José come niños. Luna, los chiquis. Ay, sí, yo los defiendo. Chiquis, yo no los como, ni voy a permitir que José los coma. Por eso siempre lo mantenemos entretenido ahí, para que no se los coma a ustedes. Que venga comido del directo, aunque claro que siempre come después de su directo. Me pregunto por qué. A ver, dice, José entrando al directo de Luna para que le digan come niños. Ah, ya no ibas a querer ir. No, José, no, siempre regresa, anda. Dice, ya nunca más les voy a regalar gemas si me vuelven a decir que como niños. José, hambreado. Aquí faltó José hambreado después de comer niños. Pobrecito. Sí. Pobre José. Lo que hace él es lo que. Todo lo que. O sea, todo lo que se ha developed. ¿Cómo se dice developed? No sé, pero todo lo que ha surgido. Ajá, ha surgido. Desde una coma. Desde que te comiste una coma. Luna esperando a que le respondan un mensaje que nunca envió. ¿Por qué no responde? Y literal. Y yo dije, ¿pero qué? Ese fue fakey. Por una coma, sí, fue por una coma. La víctima del baneo por Facu. Facu, ¿algún día has de banear a alguien? ¿Te has atrevido a banear a alguien en un canal así, random por nada? Y que se enoje, o sea, for real, sin que le quites el ban. Es que yo imagino que en ese momento te quitarán el mod, ¿cierto? Pero no sé, cómo eres tú, a lo mejor ya te has atrevido. José buscando niños, pero ya saben que come niños. José. Dios mío. Ya saben que comes niños. Fequi lo sabía. Dice, niño, al fin ya me salvé de José. Sí, José. ¡Ah! ¡No! La descripción. José, te ves un poco gordichú ahí, en rosa. Te ves mejor gordichú en amarillo. A ver, ¿quién fue? Satsito, yo no entendí este. ¿Quién fue el mío? A ver, espérate. Sí fue fake, hijo de la mañana. Oye. ¿Y quién fue Facu? Fue de la víctima de Facu. Almejita, ¿quién es Almejita? Yo no entiendo quién es Almejita. Gané. ¿Es verdad? ¿Y esta es la tercera ronda? ¿O no? A ver, espera. Satsito quedó en primero. En segundo quedé yo. ¡Ting, ting, ting! Y José Comadreja, que no sé quién es, pero este debe ser a lo mejor. Este debe ser Kimchi. ¡Ay, no, mi ciela! Quedaste hasta el fondo. Fake, quedaste ahí en el 5 junto con Almejita 6. ¡Ay, no me lo creo! Van al ganador. ¡Gané, gané! Oigan, y luego, a ver, espérenme. Ok, es que estaban con otros y dije, ¿qué? Dice que aquí todos reciben el mismo meme. Van al ganador. ¿Nos arriesgamos a jugar este, que todos recibamos el mismo? ¿O no? Dice Luna, ahora que estamos todos, ¿qué tiene mejores pestañas? Voy a ver unas cositas, te dejo de fondo. Gracias, Ignacio. Voy a decir algo, por la foto que vi, si esa foto es verdad, si esa foto es verdad, entonces las mejores pestañas son las de José. Y lo mejor, la copia de foto a José. Le copiaste, es verdad, tío, aquí. Dice, le gusta mucho la comadreja. Madre mía, no sé. No tengo la más remota idea. Pasen foto de las pestañas de José. No, 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 no. Es Photoshop. No, no es Photoshop. Es totalmente real. Pero si es verdad, o sea, porque claro que fue como solamente un área. Pero si esa es verdad, de verdad que qué pestañas. Me ha robado las mías, Kimchi, las tuyas. Las unas pocas que le faltan a Maru Maruchan. De verdad, es impresionante.
Si quieres podemos probar ese de otro modo. Vamos a ver este de same meme, a ver qué, pero solamente vamos a poner una ronda porque me tengo que ir pronto, ¿vale? 90 segundos, solamente una ronda y listo. Ahí está. Y vamos a poner a empezar. ¿Alguien más va? Porque ya no veo aquí a... Ah, no, Facundo ya está, Sachito está, José Comadreja, Miciela, falta, me falta alguien. Almejita, ya no está Almejita. Almejita, ¿dónde estás? Pues si quiere verme las pestañas, que me quiere. ¿Qué más quiere? ¿Enfoco el ojo? No, o sea, claro, pero o sea, un poquito como de lejito sí se ve. José Funado. Creo que ya no falta nada más, así que le voy a dar ya. El ojo de Pikachu no cuenta. Es que tiene piel amarilla. Ok, todos vamos a recibir el mismo meme, así que pónganse abusados, ¿vale? Ay, pero ¿por qué nos toca esto? Ay, my gosh. Dice, qué malo que es esto. Pues no sé. Ay, 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 ¿por qué se puso esto? Oye, no entiendo qué le pasó aquí. Madre mía. Ok, chino, ya se me cerró mi chat. Espérenme, espérenme, espérenme. Ya. Mande el link. Chiqui, ¿este iba a ser el último? Listo. Casi me quedo sin tiempo. O sea, te puede mandar el link, pero ya no, no, es solamente es una ronda y nos vamos a ir después de esta. Qué difícil estuvo. A ver, José buscando niños, Luna pidiendo ayuda, Vladek llegando al rescate. ¡Ay, amé! Estuvo difícil. Aparte nos pusieron un meme espantosamente difícil, sí. Ok, a ver. Vamos a ver, pero este estuvo bueno. Vladek llegando al rescate, amé. A ver, ahora dice Twitch. José, aquí no dice no comas niños, Pacuban. Ya no lo entendí bien. Y solamente era uno, que es lo peor. Pacu llega con todo a banear a todo el mundo. A ver, vamos a ver el otro. Dice Comadreja, Luna, José. Este no entendí, estoy perdida. La comadreja llega queriéndome pegar. Yo le estoy enseñando qué, y José llega queriéndose comer a la comadreja o cómo. Este lo voy a tener que dar en el centro porque no entendí. Estoy totalmente perdida en este. Pero qué difícil categoría esta, ¿eh? Por lo menos deberían dejarnos al que está cambiar una vez. José, Luna, niño. Con el shipeo, claro. Más gracioso el otro, creo yo. Es que deberían dejar por lo menos cambiar al que controla una vez. Paco pidiendo que baneen a alguien. Luna, al que banearon. Esto sí lo puedo imaginar. Pero qué difícil nos tocó el meme esta vez. Es que este tema, que sí, este tema estuvo muy, muy raro. Este es así de, no hay que jugarlo nunca más. No hay que jugarlo nunca más. Inazu, bebecita. Luna, cuando llegan a molestar a José las tres. Ay, pero esto es mentira si llegamos las tres a molestar a José. Llegamos siempre a molestarla. Luna, me habías preguntado algo. Que si algún día habías baneado a alguien de un canal así, random, que no lo mereciera tanto y que el streamer se enojara. Inaxo, José shippeándolos y Flower. Oye, esto también es muy cierto, ¿eh? José mostrando las pruebas. Aquí está el clip. Aquí está el screenshot. Vaya combo cuando viene con el tema de los tríos. Ay, bueno, dímelo a mí. Sí, oye, ¿y te banearon? Paco, tengo curiosidad. Ok, a ver, entonces, José y la comadreja.
ha quedado en primero y yo he quedado en segundo. Oye, José, quedaste en tercero. Ah, ya dimos, te quitaron los puntos porque no estuviste. Este estuvo muy meh. ¿Por qué todo con el mismo meme? Es que este fue otro tema. Tranquilo que los tuyos yo no los entiendo. Bueno, en primero, segundo, tercero. Este estuvo demasiado meh. Pero ¿quién es ese José Comadreja? Debe ser Kimchi, pero no estoy segura. No estoy segura, chiqui. Oigan, este estuvo muy horrendo. He de decir, hay que jugar o el normal o otra cosa, porque de verdad que ese estuvo muy feísimo. Dice que no, que no, que no, que no, ya di que no. ¿Cómo? ¿Viste? ¿Viste? No, es que eso es de verdad una, es una mentira. Oye, ¿hicieras tú verdad, Kimchi? Yo creo que podemos jugar, porque este estuvo espantosamente horrible. Podemos jugar esta de solamente una ronda, los normales y listo, ¿vale? Espérame, ¿los settings se quedaron igual? Sí. Sí, bueno, le voy a dar 5, 4, creo que ya no falta nadie. ¡Ay, no! Sí, faltas tú, Yadi, te saliste casi, casi tema. Luna, pero que los... ¿Están deshabilitados? ¿Los qué? ¿Los Easy? No sé. Oh, a ver, espérame, dice SpongeBob, The Office, GIF, Anime, Gaming, Child Friendly, de Brasil. Ok, nunca me había ido para abajo. Mira, vamos a ponerle todos. Spicy. Spicy, spicy. Pues no sé, no veo los spicy aquí. Trending. Kimchi es la fan número uno del shipeo, literal. ¿Ya estás, Yadi? Ok, ya estás, Yadi. Entonces ya nos vamos, ¿vale? Así le voy a dar con todos los memes. Solamente una ronda. Vamos a ver qué tal nos va. Porque es que el otro estuvo muy feito. La verdad es que hasta ese sí yo sentí feo. Ay, madre mía, ¿qué es esto? Qué random. Por el que, por el, pero el motivo, pero el random. Ahora lo veo, ahora lo veo. Déjame ver, que tengo unos segundos y no he hecho nada. ¡Ah! ¡Qué difícil es! Ok. Vamos a poner. Vamos a poner. No, ay, no, 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 no. Chin, chin, chin. A quién pongo? Es que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, de aquí vamos a poner. Ay, no. Listo. A ver, dice, y me quitaron el mod porque todo era el mismo meme. Dice Luna, seguro podrías... Ah, no, espérame. No, no lo podía cambiar. Cuando viene, espérate, dice, porque todo era el mismo meme. Dice, y me quitaron el mod por una semana porque lo baneé. Era el novio del streamer y yo diciendo eso porque lo insulta. Ay, no. A ver, dice José llegando con hambre. Luna, dijiste que ya habías comido. Mentí. Sí, y sí, literal. Dice, tío, ni uno bueno, ni uno. No, no terminé el meme. Es horrible, ¿verdad? Dice José entrando al stream de Luna con los chicos automáticamente. Come niños. Literal. A mí no me dio tiempo. Yo casi no terminaba por andar cambiando las porquerías que me salían. Creo que no debía haberlo movido. Ya di enseñando pro tips a Fakey. ¿Fakey? Pero Fakey ya ha aprendido más, ¿eh? De los pro tips. Eso sí lo puedo decir. Fakey ya finalmente se sabe hacer salvadas, por lo menos.
O sea, no todas, pero algunas. Algunas sí. Algunas sí, sí ya le salen. Dice, pero esa es Luna. Ay, oye. José, ¿cuándo no? ¿A quién le salió este? Ay, ¿por qué a mí no me salió uno bueno así? Me salían puros feos. Espantosos. Paco, te voy a poner una cara de... Amárrelo. No se come niños. Oh, Dios. No se sientan con José. José dice, en todas las rondas salgo. Madre mía, es que eres muy come niños, José. Esto, algo te tiene que decir. Todo fue por la coma. No te vuelvas a comer una coma, José. Hacen daño. Son dañinas para tu reputación. Oye, ¿y por qué a mí no me dio? Espérame. Ah, sí. José, ¿cuál era el tuyo? ¿Qué no hiciste? ¿No terminaste? ¿A quién le tocó el del boss? La Miciela. Ay, y los que no terminaron se quedaron ahí de ya. La 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 la. Muy bien. Pues este estuvo mejor que el pasado, he de decir. La comadreja, o sea, no. Kimchi quedó en primero, mi corazón de melón. Satsito quedó en segundo, ojito. Es que ninguno era bueno. Y luego yo quedé en tercero. Y luego en cuarto, Feki, quinto, Miciela y José y Yadi. O sea, pusieron aquí a José arriba de Yadi. No sé por qué hay como preferencia. Y el YouTube tiene como sus preferidos. Pues a la otra le vamos a tener que dejar los best memes. Porque este de all memes nos trajo pura porquería de pronto, ¿eh? Yo lo tengo que cambiar varias veces. Así que pues ahí le dejamos sin modo. ¿Por qué ustedes tienen un controlcito de videojuego y Satsito y yo no? ¿Alguno me hará un bullying con otro meme? Pues es que falta que digas otra cosa. Pero es que eso fue demasiado serio. Eso fue demasiado bulleable. Así que, pues bueno. Pero de todas formas, muchas gracias por quedarse. Gracias, José, por quedarte tan tarde, que yo sé que es tardísimo por allá. Es tan tarde que es temprano. Gracias, Yadi, por seguir queriendo conseguir tu mod. Gracias, Kimchi. Gracias, Faku, Feiki. Naxos, digo. Y Nasu, si me estás oyendo por ahí. La bebé creo que sí se fue, ¿verdad? Y no me falta nadie. Satsito también me falta. Satsito, muchas gracias. No creo, José. Dice, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. No. Fakey, no. Fakey, que yo soy un noob. Ay, no. No, no. Ok, pues vale. El público ha ganado. Uno sí, dos no. Dijo un crack. Ah, Le digo a José. Ah, que algún día. Ok. Yo pensé que de lo de que uno más. Pues eso fue lo que dijo José, uno más y tú no. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Está bien, está bien. Otro me lo echo. Pero le voy a poner los best memes, ¿eh? Porque no salió por la porquería. A menos que pongamos solamente de Bob Esponja. ¿Qué dicen? ¿Opinan, nos echamos el Best Memes o Bob Esponja? El público manda. Y a uno no le queda más que obedecer. ¡Corran, corran, corran! Voy a decidir yo por ustedes. Van a ser. De Bob Esponja. Van a ser de Bob Esponja. Se han tardado demasiados. Mod para José. ¡Madre mía! ¡José no tiene mod! José, ¿por qué no tienes mod? ¿Qué es esto? Es verdad, perdón. Perdóname. Dice otro me lo he hecho. El público manda. Best Bob Esponja. Best. Moda. Ahí van dos y dos. Ah, no es cierto. Va solamente un Bob Esponja. Dios bendito, no me consideran de la familia. Nana, no, no, ¿eh? Pues va a tener que ser Best porque hay dos votos para Best y solo uno para Bob Esponja. Pero cuidado, que come niños. Exacto. Vámonos. Tiri, ti, 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 ti. A ver, vamos a ver.
Ay, no, este no, espérate. Espérame. Listo. ¿A quién le gustaba más esto? Yo me quiera bien. No sé. Ya, diva, cuídate mucho a mí. O sea, a mí también me gusta. A mí también me gusta mucho, mucho, mucho. Oigan, por cierto, solamente tiene 3 likes este video. ¿Por qué no le han dado like? ¿A quién más le ha gustado? Solamente tengo a Yadi que dijo y no sé quién más le puso, pero gracias. Luna, adoré todo el stream de Twitch. ¡Ojito! Oye, gracias. Dice, voy a hacer bullying yo. Ay, no, 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 no. Usted es un santo. A ver, vamos a ver. Dice, comadreja, cuando por fin juegan me queda bien. ¿Por qué esta persona no me hace meme body? ¿Por qué? Pero esa sí es la cara de la comadreja cuando todo el stream espera. Meme, me queda meme, me queda meme. Bueno, entonces se las palabras. La comadreja entra a la escuela cuando se graduó. Sí, sé. La comadreja se graduó un poco tarde. Oye, este tipo pobre, ¿eh? Digo, en serio. En la vida real. Pobrecillo. Pobrecillo. Dice, eso por fin vuelven a otra persona. José viendo que lo shipean con la comadreja. José viendo que lo shipean con cualquier persona que esté en Twitch. Esa debería ser Flower. Flower viendo que lo shipean. Chiquis escapando de José. Literal, corran, chiquis, corran, corran. Y si hubiera quedado mejor con eso, dice, ¿para qué hablo? Pues bueno, mira, pero fue. Ahí va campechano el asunto, no solamente contra ti. A ver, vamos a ver. Dice. José, ¿cuándo lo acusan de comer niños? Ay, pero si nunca lo ha negado, José, nunca lo has negado, nunca te has enojado. Al contrario, siempre estás ahí de ti, 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 ti. Así que yo no, nunca lo he visto enojado. Al señor José. Me voy a poner un bigote, me voy a poner un bigote. Para que no me. José, aún tengo hambre, Flower. Me los como a brazos. Ay, no. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? Mm. 671. Satsito. Alguien volvió a la comadreja. Y no fui yo. Spiky. ¿Quién fuiste tú, comadreja? Tú fuiste este. Muy bien. Y quedaron primero. En segundo, Satsito. Oye, Satsito ha quedado todas las veces en el podio, ¿eh? Y tercer lugar se lo lleva a Kimchi. GG's, chiquis. Nah, 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 José. No, si eso fue demasiado, ¿eh? Yo que tú. No, no es cierto. Cuídense mucho ahora sí. Muchas gracias por todo. Gracias por estar por aquí, por jugar conmigo, por desvelarse, por desmañanarse. Mucha suerte mañana en lo que tengan que hacer. Madre mía, por un segundo pensé que no había cerrado el stream de Twitch. Ay, me espanté. Bueno, las pestañotes por encima. Flower. Dice, es que soy buenísimo. Sí. Chao, sí, bye, bye, como niños, bye, comadreja, bye. Acuérdense mucho, bye, Flower, bye, Sachito, bye. Kimchi, corazón de melón, bye, comadreja, bye, Fakey, bye, José. Y creo que ya no me falta nadie, ¿cierto? Y Nasu, si estás viendo por ahí, bye también a ti. Cuídense mucho, los quiero. Bye, adiós, guapetones. Exacto, muy bien dicho. Chao.